Vamos a recordar la muerte de Luis Aguilar. Un día como hoy fallece en 1997. Había nacido en Sonora, es de Hermosillo. Fallece en la Ciudad de México el 24 de octubre, un día como hoy, de 1997. Luis Aguilar, actor y cantante de música ranchera, de plena época de oro del cine mexicano, El Gallo Giro, por una película homónima que estelarizó. Era de carácter aventurero. Él temporalmente vivió en Mazatlán, donde pescaba tiburones. Llegó a la Ciudad de México en los 40s, cuando el cine mexicano ya aparecía como triunfador incluso en el extranjero. Se casó, se divorció. A finales de 58 conoció a la actriz Rosario Gálvez, que era viuda y tenía un hijo. A los 4 meses de conocerse, se casaron. Debutó como actor estelar en 1944 en una película Sota, Caballo y Rey, con el apoyo de Raúl de Anda, que fue el que lo motivó, porque lo conoció en una fiesta y le propuso. Lo oyó cantar, se fijó en su personalidad, en su carácter sencillo, apacible, pero con cierto atractivo. Y dijo, no, yo vivo muy a gusto en Mazatlán. Pero ya estando en Mazatlán se arrepintió. Lo repensó y dijo, vino a la capital y se presentó. Del rancho a la capital. De la playa, él vino de la playa. Pues efectivamente, después estuvo en aquella película ¿Qué te ha dado esa mujer? ATM. Y otros números muy singulares, con una gran simpatía, con presencia, y cantaba muy bonito. Y haciéndola de cómico, que con Agustín Lara, que no la hacía de cómico, era un cómico de primera, y con Pedro Vargas. Le decían, a ver, ven tú el peludito. Y así. El cejas de azotador, sí. Decía Agustín. Tenía la afición de beber, sí, en demasía. Y cuentan una anécdota muy curiosa, porque se ponían a filmar en algún rancho aquí, las cercanías del DF. Y de repente, cuando empezaban la filmación, todo normal, pero de repente, ya cuando habían salido a almorzar o un receso de la filmación, regresaba con aliento y actitudes que notaban su comportamiento y su abuso. Este canijo, dicen, se conseguía amistades del mismo pie que cojeaba. Enterraban una botella allá, en aquel arbolito en la sombra, y en un receso de la filmación se iban a tirar ahí al campo. Así que pues no creían, no veían que anduviera en malos pasos, pero sin embargo cuando regresaba, ya no estaba en su espacio, y batallaban mucho, sí, con él. ¿Cómo se llamó aquel personaje de vaqueros, desde luego, de películas de charros, en las que él era el héroe, el charro negro, el charro del misterio, que salía vestido de negro con antifaz? No, yo no recuerdo. No, pero no era él, era de Anda, ¿no? Era no, Raúl esa, de es, Anda, esa, ¿no? Es otra. También Luis Aguilar hace por lo menos 2 películas en las que es el héroe anónimo. Mm.
en una de esas imitación. Es un simple profesor de canto y hay un tirano ahí en el pueblo. Y este profesorcito de campo, la mujer que lo ama dice: lástima que eres tan pues cobardito, no te metes en eso. Y cuando el enmascarado, el del antifaz, domina al malo, se quita el antifaz y la novia. En El Hombre de Papel tiene una participación pequeña, pero muy convincente. Sí. Con Titino. Ándale, es el que vende al niño, niño postizo. No, era. Con Luis Aguilar, creo que sea, no me acuerdo cómo se llamaba la película, intervino una escuinclita, una muchachita mínima. Después esa muchachita era una tal María, no me acuerdo de qué color. Era una niña que había dejado su mamá. Eso sí. Había dejado su mamá y él se la lleva a cuidarla y protegerla. Sí, ¿cómo se llama la película? La actriz es María Rojo, ¿no? Sí, pero ya me acordé del color. Pero ha de haber tenido, ¿qué? 8 o 9 años. Ella comenzó con Mala Semilla supliendo en algunas actuaciones a Angélica María. Chiquillas las dos. Cuando Angélica María descansaba, entraba María Rojo, como dicen ya ustedes. Y ahí empezó. Y de allí a la película con Luis Aguilar, y no me acuerdo quién fue después ella. Después regresa la mamá y se la trata de quitar y ellos ya no quieren separarse. Sí. Fallece Luis Aguilar un día como hoy, 24 de octubre de 1997, aquí en la Ciudad de México. Mientras dormía, un infarto a los 79 años de edad y padeciendo enfisema pulmonar por su gran afición al tabaco.